Amigos y amigas, amantes de los perros, los saludamos con muchísimo gusto desde Heraldo Televisión. Y bienvenidos a una emisión más de Heraldo. Quédate con nosotros porque no es por presumirles, pero va a estar muy bueno. Así es que, ¡comenzamos! El programa de hoy es solo para los verdaderos amantes de los perros. No es apto para personas sensibles, ya que los vamos a poner muy nerviosos. Si tú crees que sabías mucho sobre los Pitbull, te vamos a demostrar que has estado equivocado. Sorpréndete con nuestro invitado. Y si eres de los que cree que tener un perrijo es lindo, pon mucha atención, ya que nuestros expertos te pueden hacer cambiar de opinión. Recuerda, entre ladridos y mucho pelaje, esto es Heraldo. Como ya lo escucharon, hoy vamos a hablar del Pitbull, pero antes de darle la bienvenida a nuestros invitados, vamos a poner al día las noticias del mundo perruno con el NotiWow. La prohibición de cirugías estéticas en animales e imponer penas entre 6 meses y 5 años de prisión a quienes lo soliciten, autoricen, participen o lleven a cabo estas prácticas son el eje de la propuesta de ley que presentará el senador Ricardo Monreal para reformar varias leyes vigentes. Dicha propuesta argumenta que estas intervenciones son una moda que no responden a propósitos médicos o curativos y solo buscan alterar la apariencia a capricho de los dueños. Los dos pastores alemán del presidente Joe Biden fueron expulsados de la Casa Blanca por el comportamiento agresivo de uno de ellos. Major, que tiene 3 años de edad, al parecer tuvo un incidente de mordida con un miembro de seguridad de la Casa Blanca lo suficientemente grave como para ser trasladado, junto con Champ, de 13 años, de regreso a la casa de la familia Biden en Delaware. En las redes sociales se ha hecho viral la historia de Henry, un caniche miniatura que estuvo a punto de morir en un matadero de Shanghai en China. De esa época, le quedaron secuelas como la parálisis de sus extremidades inferiores. Afortunadamente, Sharon Warnock, una mujer irlandesa de 56 años, pudo adoptarlos después de un largo proceso burocrático. A los pocos meses de llegar a Irlanda, Sharon se encargó de que Henry recuperara su movilidad con una silla de ruedas y ahora ayuda a decenas de niños como perro de terapia. Pues es momento de conocer a la raza que nos visita. ¿Pero qué les parece si vemos esta información? El American Pitbull Terrier llegó con los migrantes ingleses a América. Estos perros combinan el juego del terrier y el atletismo del bulldog y son el resultado de la cruza entre ambos tipos de perros originarios de Inglaterra, Irlanda y Escocia. El pitbull americano lleva todas las virtudes atribuidas a los grandes guerreros: fuerza, coraje indomable y gentileza con sus seres queridos. Y hoy tenemos a uno de ellos en el estudio de Heraldo. Le damos la bienvenida a este programa a Armando Flores, criador y experto en la raza American Pitbull Terrier. Oye, pero a ver, explícanos las diferencias, porque yo te decía hace rato que yo veía un pitbull en la calle. Ajá. Y no lo volteaba a ver pensando que no era pitbull. ¿Qué es lo que diferencia a un pitbull de todos los demás perros con los que los podemos confundir? ¿Qué diferencia un pitbull de los que no son pitbull? Exacto. Mira. En pocas palabras. La principal diferencia es la siguiente, que los que tú crees que son pitbull en realidad no lo son, y al contrario. Lo que la mayoría de la gente tiene en casa son perros, son mix basados en la raza, en el pitbull, en perros tipo bull, pero no son iguales, hay muchas diferencias. O sea, lo que la gente, la mayoría, busca son perros más anchos, más chaparritos, con una cabeza más alta. Pero, como en cualquier raza, la selección de la misma es más allá de solo la apariencia física, sino el propio comportamiento de ellos como raza. Oye, yo hace rato, cuando llegué a saludarte, vi una diferencia grande que aquí también la tenemos en el NotiWow. Ese ejemplar que tiene Roberto tiene las orejas diferentes al que tienes tú. Uh-huh. Ahora la pregunta para que todos sepan es ¿por qué? Ok, en el caso de Kratos fue porque ellos son perros muy intensos desde que son cachorros. Entonces convivía con su hermana y la hermana le rasgó la oreja. Es como le rasgó la oreja, fue necesario
hacerle el corte para que pudiera estar estéticamente bien el perro. Este corte a él no le ha disminuido para nada el tema de su comunicación y nada. O sea, el perro súper bien, no es ningún problema. Mucha gente sataniza el corte de orejas, cuando en realidad puede tener incluso beneficios para la raza, como una correcta ventilación, una mejor capacidad auditiva. Y puede ser incluso agradable visualmente. Eso ya depende mucho del gusto de cada quien. Usualmente la raza no se le hace el corte de orejas. Oye, Armando, vemos que son perros muy atléticos. Ahorita tú nos comentabas que estos están como de vacaciones, están un poco pasados de jamones. Sí. Pero son perros muy atléticos. ¿Cuál es el ejercicio ideal para ellos? ¿Cómo los debemos de mantener con ese peso ideal, activos? ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Mira, la raza es muy activa completamente. Ellos, por ejemplo, son perros que uso para un deporte elite que se llama IGP, anteriormente Shooting, que es una prueba internacional para perros de trabajo y rastreo. Entonces, los mismos requerimientos de ese deporte me permitían que ellos se mantuvieran con una buena condición física, la alimentación y demás. ¿Qué debe hacer la gente cuando tiene comúnmente estos perros? O sea, un paseo de 20 minutos no te es suficiente. Lo ideal es buscar una actividad, un deporte que no solo uses la parte física del perro, sino también la parte mental, ¿no? Porque mucha gente, sobre todo, se enfoca mucho en que estos son perros muy poderosos, y es cierto, pero también son perros inteligentes. Y yo creo que es lo que hay que aprender a usar de ellos, a valorar esa parte que ellos tienen. Oye. No, adelante, adelante. Oye, te iba a preguntar, ¿son perros que sí, o sea, como tú dices, son muy inteligentes? ¿Son para cualquier tipo de persona? O sea, ¿son perros que a lo mejor yo nunca he tenido un perro y puedo llegar a tener un pitbull? ¿O ya necesito tener cierta experiencia con perros para poder llegar a un pitbull? Mira, hay un dicho que dice que no todos los perros son para todos, ni todos somos para un perro, ¿no? Y es muy cierto, o sea, un pit en realidad son perros muy fuertes, con unos instintos muy altos. Definitivamente no son para alguien que apenas inicia. Es alguien que ya tiene más experiencia sobre cómo manejar perros que pueden ser, pues, te puede engañar a veces su tamaño, y ellos son mucho más fuertes de lo que aparentan realmente, y de instintos también. Hay que conocernos, hay que conocer más qué es un perro, hay que conocer qué son sus necesidades, y luego enfocarse en la raza, aprender sobre la raza para poder guiarnos de una forma donde tú los puedas socializar y puedan estar acorde con la sociedad, puedan disfrutarse. Está muy satanizada la raza. O sea, muchas veces dices pitbull y es sinónimo de agresividad. Sin embargo, tú nos estás trayendo lo que es un verdadero pitbull, y tú, en la plática que teníamos antes, me decías, yo trabajo con ellos. Aquí que es, nos expliques qué tanto es cierto que son agresivos y cómo es que trabajas con ellos. Mira, sí, es cierto que como cualquier perro ellos pueden ser agresivos. De hecho, el objetivo o la selección de esta raza fue para ser guerreros, son gladiadores, ¿no? Se seleccionó el Pitbull Terrier para pelear contra otro perro en igualdad de condiciones. Es así como se generó. Entonces, muchas veces se salen con un mito que son perros niñera, y ha sido un grave error. De hecho, varias asociaciones en Estados Unidos lo han reconocido como tal, que decirles que son niñeras es un error. La mayoría de las personas que resultan en un accidente involucrado en mordida con un perro de casa son niños. Sí. Y en este tema, también la prensa ha jugado, o los medios han jugado su papel, porque ya cualquier perro, cualquier mix, le dicen pitbull, y no es cierto. O sea, es que es un perro tipo pitbull, y no. La verdad es que pitbull es como decirle Staffy a un Staffordshire Bull Terrier. Entonces, o sea que entonces entendemos que no son perros que van a estar tolerando el jalón de oreja, el que se suban, el que te piquen, el que te brinquen, porque lo mismo pasa con los niños, ¿no? Los niños lo ven como un perro niñera, de que te estoy pegando, te estoy haciendo, pero entonces no tienen esa paciencia como cualquier otra raza. Son pacientes, son tolerantes, sin embargo, el tema es que ellos, por la misma fuerza y su constitución física, una pequeña reprimenda que pueden dar, porque es lo que hace una reprimenda de, oye, ya déjame, puede ser algo grave. Okay, o sea, no es lo mismo que haga la reprimenda a un chihuahueño a que le haga un pitbull.
Sí, Esa es la gran diferencia. Y tocas un tema muy importante, porque muchas veces los perros nos dicen, no me gusta. O sea, te dan avisos de no me gusta, pero es muchas veces lo que estamos enfrascados nosotros en hacerle que nunca leemos esas señales. Sí, digo que muchas veces estos mitos de que son perros ñeñera y que pueden tolerar y demás, hace que la gente baje la guardia, ¿no? O sea, que no se ponga atento. A veces la gente tiene perros, pero no se pone a estudiar sobre ellos, ¿no? No se pone a ver, bueno, vamos a ver cuáles son las necesidades de mi perro, vamos a ver cuáles son las necesidades de esta raza y cuáles son las necesidades específicas de este ejemplar, ¿no? Porque cada perro es diferente, entre ellos hay diferencias. A pesar de que es padre e hija, él es un perro que requiere muchísima más actividad física que él. Y ella requiere una actividad mucho más en el tema mental. O sea, porque es, debo mencionarlo, ella es una perra con un título de alto rastreo. Pocos perros en México tienen un título de ese nivel. Sobre todo pastores alemán de líneas de trabajo, perros importados de Europa, y pocos lo consiguen, ¿no? Y ella lo logró aquí en la Federación Canófila Mexicana, además de un IGP-1, que es lo que les mencionaba del deporte que entreno con ellos, y Kratos ya es un nivel 3. Oye, pues estaría muy padre si nos puedes ayudar a ver toda esta diferencia que hay contra los que son pitbull de raza pura, a los que muchas veces decimos que son pitbull. ¿Te parece bien? Me parece bien. Mira, la principal diferencia que vas a encontrar en ellos... Ay, mira, ahí están, ahí las fotos. En pantalla. A ver, platícanos. Mira, por ejemplo, si tú ves esos dos perros, el de la derecha, o sea, es naturalmente un mix con un perro moloso, un, no sé, un dogo de Burdeos, un mastín napolitano. El pit, como lo había mencionado, no es tan grande, ¿no? O sea, son perros que, siendo puristas, llegan a los 27 kilos, cuando más, aquí en México es aceptado hasta los 33, puede ser correcto mientras el perro siga siendo armonioso. Pero pesos más allá de eso, ya son... Es exceso. Sí, ya, es demasiado. Oye, Armando, hace rato nos comentabas que ellos estaban, los habían hecho para que pelearan contra otro perro en igualdad de circunstancias. Sí. Esto es finalmente una pelea de perros. O sea, los crearon para hacer pelea de perros, literal. Sí. O sea, el pitbull, ¿no?, es el perro por excelencia para la pelea de perros. O sea, pero ahorita literal ya no lo están ocupando, ya están prohibidas, por ejemplo, las peleas. Mira, las peleas en muchos lados están prohibidas, pero es un tema de que, pues bueno, las pueden seguir haciendo y es algo clandestino, ¿no? O sea, es algo ilegal. Y hay personas que nos gusta la raza, pero no vamos a irnos por ese camino, claro, ¿no? Entonces, ¿qué camino debemos de tomar? Si tenemos perros con grandes necesidades deportivas, grandes necesidades en su mente, pues necesitamos buscar un deporte, necesitamos algo. Yo los he visto escalar, los he visto escalar increíblemente. O sea, son perros que puedan hacer eso, se les facilita mucho. Brincar, ¿no? Físicamente pueden hacer grandes proezas, o sea, la relación de ellos a... en cuanto a su tamaño y lo que pueden lograr, es fabuloso, es extraordinario. Ellos son unos gladiadores. Y yo creo que una de las principales diferencias que tienen es el empuje que tienen siempre ir hacia adelante. O sea, son perros que no se rinden. Son perros que siempre van hacia adelante. Fíjate que tenemos otra imagen que me gustaría que la pudieras ver. O sea, esta, ¿cuál es la diferencia? Porque si tú me dices son pitbull, yo te creo. Pero ahí, ¿cuál sería la diferencia? Para empezar, la proporción en el pecho es demasiado amplia, lo que hace que un perro sea pesado, pierde agilidad. Un pitbull, un buen pitbull, tiene ese equilibrio entre agilidad y fuerza. ¿Qué? Entonces, ahí te das cuenta de que no, o sea, además la misma estructura incluso del hocico, parte de la crianza de la raza, por ejemplo, te penaliza que sean albino, el perro de la imagen tiene, pues, está mostrando albinismo en un ojo. O sea, hay muchos detalles, ¿no? Pues se confunden mucho con los bullies, ¿no? Hay mucha diferencia, o hay mucha cruza entre bullies, pitbull, Amstaff. Mira. Pero mira. Si quieres, vemos la imagen. Lo vemos. Claro. ¿Este qué sería? ¿Cruza? Es una cruza de un perro tipo bull. Que ese ya dijimos que era como más... Sí, de hecho a ese perro le dicen que es el pitbull más grande del mundo y eso es una gran mentira, o sea... Este tiene mastín, seguramente. Sí, ¿no? Seguramente, ¿no? Es un... Mastín napolitano, ¿no? Yo lo veo, sí, como mastín. Sí, debe tener... Este perro tiene más apariencia de cruza con un bull terrier inglés. Ok, y el bull
terrier inglés como el de los bananos, ¿no? Sí, aquí el que tiene, aquí es el que no tiene el stop. ¿Y este, por ejemplo? Este perro se ve, entraría más en la categoría de un bully. Es natural por el manto, ese manto gris es una mezcla es muy peculiar, común, ¿no? Muy peculiar de la cruza con mastín napolitano. Ajá. Es muy peculiar. De hecho, mira, el Landstaff. Este, por ejemplo, mira. ¿Y es, este? Es algo similar. Si te das cuenta, ve el tamaño de la cabeza en relación al cuerpo, ¿no? O sea, okay. Es excesiva, o sea, es un perro lento. Muchas veces cree la los gente... Los hacen muy masivos. Muy pesados, muy o sea, pesados. Es como esta moda del perro malo y demás. Y ponerle collares de picos. Y de picos, y que el perro se vaya jalando y que parezca súper agresivo. Y entre más jale en la calle, se sienten como que más orgullosos. Sí, no, mi perro jala más. Y luego hasta te sacan su moda de que el mío está más ancho y chaparrito del pecho, es low rider mi perrito. Sí, sí, es en serio, es algo como... Sí, de sí, hecho, el bullying nace precisamente para eso. El bullying nace, es una cruza de pit con otros... cantidad incontable de perros, napolitanos, bulldogs, oye, inglés, ¿qué le dirías a la gente que quiere un bully? A lo mejor que ahorita después de ver esto dice, ok, pues ya entendí que no tengo yo un pitbull, ¿no? Y quiero un pitbull. ¿En qué te tienes que fijar? O sea, ¿cuál es la característica, digamos, que básica para decir este sí es pitbull? ¿Lo delgados que son, lo atléticos, el hocico? Pues mira, yo creo que antes de pensar siquiera en cuál es un pitbull o yo quiero tener un pitbull, es si tengo la experiencia adecuada para tenerlo. Eso es lo fundamental. Pero ahora, respondiendo a tu pregunta sobre en qué debes de fijarte, buscas un balance en ellos. Buscas que no sean perros pesados. Tienes que buscar, así, necesariamente necesitas buscar un criador reconocido en la raza, porque lo más común es que cualquiera te pueda vender y decir... Cualquiera te dice que tiene pitbull. Este es pitbull y parece y demás. Y no, o sea, la verdad es que no es tan común encontrar estos perros en raza pura en las personas. O sea, no es tan fácil. Oye, Armando, pues muchísimas gracias por habernos traído a Kratos y a Katana. Están padrísimos tus perros. Ahora ya sabemos cómo es un pitbull, ¿no? Ya va a ser difícil que lo confundas con un... bully o con un Amstaff o con una cruza, con mastines, no sé. Sí. No, pero bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, el placer ha sido mío, muchas gracias. ¿Y qué les parece si antes de continuar les presentamos esta introducción para que vean nuestro siguiente tema? Cada vez es más común ver que las personas tratan a sus perros como humanos. Los visten con disfraces, les celebran fiestas, los llevan en carreolas. Todas estas acciones que se tendrían con un niño humano y a las que hace referencia el término de perrijos. De acuerdo con Moisés Halblum, académico de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, esta situación se ha vuelto común debido a que cada vez hay más personas sin hijos o familias que tienden a mitigar su soledad con animales a los que proveen del afecto que no pueden brindar a sus posibles descendientes. Esta situación hace que los dueños de los perros depositen en ellos expectativas fuera de contexto que coartan su adecuado desarrollo, limitan su bienestar y les generan ansiedad. Al tratar a un perro como un ser humano, se deja de lado las necesidades básicas de su especie, lo que se traduce en problemas de comportamiento que incluso llegan a ser interpretados por los dueños como caprichos. Humanizar a un perro hará que no respete las normas del hogar, que esté constantemente estresado, se torne agresivo debido a la ansiedad, desarrolle sobrepeso y desde luego que sea muy miedoso e inseguro. Por ello, los expertos en conducta animal coinciden que es un error humanizar a los perros y que esto es una forma de violentarlos. Para que un perro tenga un estado de bienestar, basta con cuidar sus necesidades básicas como procurar que no tenga hambre o sed, proveerle de un lugar seguro para resguardarse del ambiente, mantenerlos libres de dolor, enfermedades y miedo, y desde luego permitirles ser libres para expresar su comportamiento normal y realizar las actividades propias de su especie. Heraldo Televisión. Pues este es un gran tema y por ello, como siempre en Heraldoc, les traemos a nuestros expertos. Así es que le damos la bienvenida a Gerardo Hernández, experto en conducta animal, pero creo que a los que nos va a corregir va a ser a nosotros. Exactamente. Creo que es un tema muy controversial, es un tema que va a generar mucha polémica, porque yo creo que las cosas que vamos a decir o que escucharon ahorita en la cortinilla les caen
como anillo al dedo, pero mucha gente no lo quiere aceptar, que es un tipo de maltrato animal. O sea, supongamos que yo tengo al chihuahua que tú traes y que me encanta verlo con faldita o con esto, esta ropita que venden ya muy llamativa, que tiene florecitas atrás y anda muy coqueto, o que le pongo los famosos guantecitos o las botitas, ¿en qué le va a afectar si se ve lindo? Ok, sí le va a afectar en la personalidad del perro en cuestión de que si yo lo llevo a un parque de perros y lo llevo vestido, el perro no va a tener esta comodidad para poder jugar con otros perros, ¿no? Si tiene una función, a ver, ojo aquí, sí se puede vestir un perro siempre y cuando cumpla con una función de proteger. Sí se pueden poner botitas con una función de qué, de proteger. Si a lo mejor el camino está muy caliente, se le pueden poner las clásicas botitas, los guantes, para proteger a los cojinetes del perro. No hay ningún problema. El problema es cuando lo vestimos para algún evento en especial. O sea, no sé si han escuchado los cumpleaños de los perros, que sí, le hacen claro. Su pastel, la boda de los perros, que porque se van a cruzar y van a hacer ahí su boda. Esa es la parte donde el perro no entiende y no ubica esta parte que nosotros como humanos queremos interpretar con una connotación humana. Ese es el error que estamos cometiendo nosotros como dueños de perros. Oye, Gerardo, hay una parte que pareciera que mucha gente tiene razón, pero que después nos dice la gente experta que no debe ser así, y es el que nuestro perro se suba a la cama, esté en nuestro cuarto, duerma con nosotros. ¿Cuál es ese límite? Porque muchos dicen, es que mi perro tiene todo el derecho de estar adentro de la casa y estar encima de mi cama. No, yo duermo con mis tres perros. ¿Cuál es ese límite? ¿En qué momento el perro ya deja de ver... de verte como el líder, de verte como el que manda y empieza a querer adueñarse de un territorio que no le pertenece? Yo creo que se trata de vivir en comunidad. El perro sí nos ve como humanos, no nos ve como perro, no somos una manada como tal. Estamos interactuando como tal a lo largo de muchos años. Entonces, el hecho de que el perro se suba a la cama, por ejemplo, en el caso que tú me decías también que yo me quiero dormir con mi perro, no está mal tampoco. Lo que sí está mal, que si el perro se sube a la cama y yo me quiero subir a la cama y el perro me gruñe, ahí sí estoy en un grave problema. La diferencia es de que yo me subo a la cama, lo puedo invitar a que se suba a la cama y el perro se sube, ahí no tenemos ningún problema. El perro respeta estas reglas que ponemos dentro de casa. Si yo tengo aquí a Spot, es porque yo lo invité a subir, yo lo estoy invitando, no es porque le estoy dando liderazgo o le estoy dando poder, y tú puedes llegar a acariciarlo a modo, a tocarme a mí y no pasa absolutamente nada. ¿Sabe cuáles son las reglas del juego? Es respeto. Creo que todo esto, lo primero que tenemos que poner adelante es el respeto que yo lo tenga a mi perro y el respeto que yo también me tengo que ganar con mi perro, porque con esta nueva globalización del cero tolerancia en cuestión de no puedes decir nada, no puedo ver nada, no puedes hacer nada porque si no ya todo el mundo se lastima, lo estamos traspolando al perro y estamos dejando que el perro sea como sea, sin reglas, ni lineamientos, ni nada, y entonces estamos creando perros con problemas de ansiedad, perros con problemas de agresión, perros con problemas que tienen un estrés crónico que ya tenemos que medicar. Ahorita en esta temporada de la cuarentena, nosotros hemos llamado dentro de nuestro gremio perros COVID. Estos perros COVID llegaron a nosotros no porque se enfermaron de COVID, sino al momento que hacen el cierre de la cuarentena, los dueños dejaron de sacar a sus perros. Y les crearon un problema impresionante. Tenemos perros ahorita, como no tienen idea, con problemas de agorafobia, miedo a los espacios abiertos, no saben comunicarse con otros perros. Estamos ahorita de verdad luchando contra eso y eso lo predijimos con los clientes que tenemos. No dejes que el perro no deje de salir. No, es que tengo miedo, me voy a enfermar y bla, bla, bla. Y al final, a mitad de la pandemia, decían, hasta el gobierno decía, a ver, saquen a sus perros, no pasa nada. Si caminan en la calle no se van a contagiar, pero la gente tuvo tanto pavor, tanto miedo que dejó de sacar a sus perros, provocándoles un serio problema, ¿no? Oye, esto que dices es súper importante porque no necesitas, para sacar al perro, no necesitas llevarlo y juntarte con 20 personas más para que el perro se sienta libre o se sienta bien. Con que tú lo saques a darle la vuelta a la manzana, por ejemplo, completamente separado de otras personas si es que todavía no te vacunas, eso le funciona al perro. Claro. El perro está oliendo, está metiendo información, está procesando. Eso sí se puede hacer. Eso se puede hacer. Y si estamos en contacto con esos parques caninos que existen y que sí puedes llevarlos con sana distancia,
No hay muchos en México. Y estamos hablando de las grandes urbes, como la Ciudad de México, que tenemos tres parques grandes, ¿no? El que está en Parque España, el que está en la Roma y el que está la Mexicana en Santa Fe, que son parques muy grandes para perros, que sería ideal que la gente los pueda llevar. Pero sabemos también que pues mucha gente no va a salir, no tienen los medios para salir. Entonces, lo que les pedimos es que lo saquen a caminar nada más. Si se encuentran con otro perrito, usen la correa larga, no corten el perro, porque también al perro lo queremos traer cortito, cortito, cortito. El perro no va a disfrutar el paseo si lo traemos así. ¿Sale? El perro tiene que olfatear, tiene que identificar aromas, para que su cerebro empiece a trabajar y empiece a identificar si hay otro perro, si es celo, si es cachorro, no es cachorro, etcétera, ¿no? Toda la información que a él le va a beneficiar. Oye, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Gerardo. Un placer como siempre con nosotros. Al contrario, para nosotros es un placer y la verdad, quiero hacer un llamado a todos, por favor, no manejemos a los perros. Estamos tratando de que el perro sea perro y no humano, ¿no? Exacto. Pues muchísimas gracias y a ustedes por habernos seguido el día de hoy. Y recuerden que tenemos una cita el próximo sábado.